Y se presentó confusión entre los habitantes del país porque luego de conocerse la recomendación de la alcaldía de Bogotá de solo usar tapabocas quirúrgicos, la ANDI se pronunció. Asegura que los tapabocas de tela producidos por esta industria en Colombia cumplen los parámetros de protección de la Organización Mundial de la Salud. Según la Cámara de la Industria de la Moda y Textiles de la ANDI, los tapabocas hechos de tela en el país sí cumplen los parámetros del INVIMA, es decir, ofrecen altos estándares de protección. Resistencias a picaduras, con la filtración de bacterias, limpieza microbiana y un buen ajuste de la tela para que cubriera todo el rostro. Entonces, esas empresas las han desarrollado unos tapabocas que sí son recomendados. La Organización Mundial de la Salud sí acepta los tapabocas de tela siempre y cuando estén bien hechos. Deben tener tres capas: la filtración, la transpirabilidad y el ajuste. Otra cosa es quizás alguna persona que coja cualquier retazo de tela, haga un tapabocas y lo venda. Sobre eso nosotros no tenemos ni certificado ni podemos hablar en nombre de ellos. Yo hablo en nombre de las empresas serias de Colombia que se han hecho una investigación y que han volcado su producción a hacer unos tapabocas o unas telas que cumplan con estos requerimientos. Advierten los empresarios que han invertido grandes sumas de dinero en desarrollar estas tecnologías en el país, lo que ha permitido no solo proteger a la comunidad, sino conservar miles de empleos.